Hola Vamos a ver si va bien el direct <laughs> whoa, whoa, whoa. sí que va bien, ya me estoy riendo Ya me estoy riendo, aún no había empezado Vale ya me estoy riendo, ya me... Ahí está ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo va eso? Mm... Esto Estamos en directo. Bien. Twitter ¿Cómo os encontráis? ¿Un minuto tarde? ¿No es cierto? <laughs> Seguían siendo las 6 cuando entré. ¡Ah! Si tu reloj no va por internet, no es mi culpa. <laughs> ¿Cómo estáis? <laughs> Buah, tengo un sueño. <laughs> Yo por mí me echaba a dormir, ¿eh? O sea, eh, esto podría ser un directo de dormirme. Que me lo pedís a veces. Y, y yo, yo feliz, eh. Yo, yo no me quejaría. <laughs> si hacemos un directo de dormir. Te amo, gracias. ¿Qué vamos a leer? Lo mismo que hemos estado leyendo estos días. Afronta lo desconocido. Te amo. Un minuto tarde, puto. Puto, serás vos, güey. Mario por Bauset, no. <laughs> vamos a leer Afronta lo desconocido, que es lo que estamos leyendo No vamos a parar una para leer otra en medio Sharky Pad, ¿cómo estás? Rangu, te quiero Sé mi padre <laughs> No, que tendría que mantenerte Kim Jong... Kimoyud, Kim ¿cómo estás? Casi leo Kim Jong-un <laughs> pan, Pantrufilo Ayuda ¿Qué a tal? a la uni hace dos semanas Pero solo uh -huh. duí un día porque me operaron Ahora ya todos socializaron Entre sí Nah, pero lo de los primeros días no, no dura para siempre. Non... Joder. Nota, ¿Cómo, ¿cómo estás? Afronta la inteligencia, exacto. La inteligencia de Dalí, la inteligencia artificial. Pues esto es Dalí, la, 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 la sin inteligencia y sin artificial. Te puedo lamer el pezón, te amo. A ver, podrías, pero sería violación. Puta madre, llegué tarde por dos minutos. No te preocupes, aún no hemos empezado a leer. Todo va bien. Es la primera vez que Twitch me notifica a tope. De tío? ¿Cómo estás? Hola, Rangu. Ya perdí la cuenta. Aprovechando la serie de Skiblog. ¿Recuerdas a Killer Creeper de Elite? Él hacía mapas de Minecraft. Hay uno muy bueno llamado Nostalgia que te podría gustar mucho. Entiendo. Pundron, ¿cómo estás? Estoy bien. Un saludito y divertirse. Me alegro. Vamos a quitarnos años de vida un rato leyendo Badfix. Sí.

<laughs> Qué mal rollo, te imaginas. Rango, te quiero, te deseo un 7 muy azul, mm, morcilla de la naturaleza. Rango, puedes ver lo último que subieron los gamers, lo sé, lo sé, me lo, me lo dijo Eric hoy por la mañana, que resulta, os acordáis que la semana pasada. Hayescan, cómo estás. Rango hoy tenía un mal día y me has alegrado mucho, me olvide de que hoy había directo, de verdad, muchas gracias. A tope. Y por cierto, para cuando Carles Bians. ¿Os acordáis que la semana pasada.? ¿Bixlao? ¿Qué tal? Rangu, mi amiga argentina dice que los dientes se lavan antes de desayunar. ¿Puedes explicarle por qué está equivocada? Porque entonces se te quedan sucios después de desayunar hasta que comes. Buenas, Rangu, solo decirte que hace tiempo tuve operación por fimosis, pero ahora estoy mejor y tengo la polla a tope para ver tus directos. Dale duro pues decía, eh, me habían preguntado. Ah, no, eh, la semana pasada os acordáis que Eric y yo hicimos el, el. Construct... ¿Cómo era? ¿Construction Vehicle Battle o algo así? Construction Vehicle. La, la locura esta animu rara en la que se pelean máquinas de obras. Eh, esta, este super jueves lo terminamos y resulta que ayer me parece que fue los Game Gramps. Subieron ese juego. Los jugones gruñones subieron un juego y luego los Game rams subieron el mismo juego. Yo no digo nada, pero esta es como la tercera vez que ocurre. Yo no digo nada. Es pura casualidad, pero me hace gracia. Hombre caballo, ¿qué tal? Buenos días, estimado señor. Con fines científicos y no uh -huh. representa un inconveniente. A Ajá. ser posible, nos gustaría solicitar que usted y Eric, durante el próximo super jueves, podrían cantar la canción Blondon Boys heterosexuales por opción. Yo no la conozco y Eric no sabe cantar. ocho subs, el fin se acerca. ¡Estamos condenados! ¡Condenados! <laughs> Puros copiotas. Ya, tío. <laughs> Yo no quiero llamar la atención Olso Rangu lee Hilder por Jesús el 11 de septiembre. Pero no fue a propósito. O sea, yo no quería, solo lo hice. Rangu, ¿sabías que en el Superjueves de Oasis cuando buscaron eh, Sopapo aparece una mamada? Ya, tío. Y vosotros sois lo peor. Porque... Porque cuando ocurre algo así, te pueden banear. Y vosotros, en vez de callaros la puta boca en plan de, ay, no quiero que baneen a mis youtubers favoritos, estáis repitiendo todo el rato, ¡Ey! ¡Que hay una cosa baneable aquí! Y es en plan, vosotros de verdad queréis que nos baneen. O sea, jaja, ja, banearon a Eric Rangu. Ahora ya no puedo ver a Eric Rango... Putos Eric Rango! que ya no los puedo ver. O sea, si veis en cualquier momento una cosa por la que podrían banear a alguien, no digáis nada. ¡Callad la puta boca! Mientras no lo vean, no existe. Si habláis de ello, lo pueden ver. ¡No seáis así, por Dios! Lo siento, Rangu, estoy viendo un vídeo de Rangu, no puedo estar. Understandable have a Nice Day. Ey, hay una cosa. invaneable aquí. Eso sí. Eso sí, no se puede banear. Y si quiero que le baneen, entonces eres un cabrón. Eso es como, unos... Eso es como ir a un restaurante de alguien y, 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 no sé, coger cucarachas y tirárselas en la cocina. Y decir que te jodan. Y se queda en la calle. Pero pinchas, ¿qué tal? caso a la gente que te dice que juegues Persona 4 con la traducción fan, que es horrible y tiene más faltas ortográficas que llora Beric Woodback. But... Qué cabritos. Camino, ¿qué tal? Rango ayuda. Como sé cuando el pollo se ha echado a perder. Posdata me llamo Camino Gino Camino. Si dudas, se ha echado a perder. <laughs> si, si tú al oler el pollo dudas si se ha echado a perder o no, es que se ha echado a perder. No corras ese riesgo. Entonces... Uy, no me dio tiempo a leer. La hater de Rules estará feliz. ¿Dragon nunca se plantearon Eric y vos jugar Final Fantasy VII? Pues no lo sé, no recuerdo si lo dijimos alguna vez. Me parece que no, es largo ese juego. Rango, ¿qué estamos haciendo hoy? Bien, vamos a leer, vamos a seguir leyendo, afronta lo desconocido, la historia de Dali, que si os acordáis hasta ahora... Hablata, ¿cómo estás? Rango, ¿podrías pedir a Kiara el favor de que os traduzca el carnet de conducir del perro? Hay que aprovechar que ella sabe leer Kanji. Pero estaba muy borroso, no creo que lo pueda leer. Vale, hasta ahora esta historia ha ido sobre una, una chavalita que iba a Hogwarts eh, por primera vez, le acababa de llegar la carta. Eh, además de bruja, era mutante, ¿vale? Era, tenía los poderes de mística de los X-Men, y además era una, una vampiresa. ...que bebe sangre humana... Y, ...y la acompañaba Edward... ...que era su amigo... ...lo que pasa es que Edward estaba enamorado de ella... ...ella realmente no quería nada con él... ...pero le mola tenerlo al lado, ¿sabéis? ...en plan de, ferrito, de perrito faldero... ...entonces en el, en el tren... ...conoce a, a Hiei, el de Yuyu Yu Hakusho... ...y se molan... ...así que cuando llegan finalmente a la escuela... ...aparte de que conocen a Shadow, Shadow de Hedgehog... Eh, ...se va a follar con, con el tal Hiei... ...claro, entonces... ...Edward se pone celoso y ellos estaban follando sin protección bajo la premisa de que podían con, con sus poderes convertir la corrida en agua para que no se quedase embarazada pero Edward por despecho con su varita vuelve a convertir la, el agua en corrida y entonces Dalí se queda embarazada. Archibald, ¿cómo estás? Perdonad señor Rangus no podré acompañaros en esta ocasión, ya No te preocupes. que me ocuparé en una reunión familiar te daré dinero virtual a la cara en otra ocasión. Gracias eh... Y entonces se queda embarazada. Después de esto ocurre un triste episodio en el que Bella, la novia de Edward, a la que está dispuestísimo a serle infiel, es raptada por Snape y violada. Y entonces Edward la mata, porque es en plan de ay, es que me ha sido infiel porque la han violado. Y la, la matan entre todos. Había varios, también estaba Link por allí. Uh... Después de eso. Dali está muy embarazada, es en plan, está como el tercer, cuarto día del embarazo, así que ya está a punto de parir. Y, y Shadow, Shadow aprovecha a tope, o sea, mientras todos los demás están buscando a Dumbledore porque lo quieren matar, porque eh, intentó abusar sexualmente de Draco y Edward. Anónimo, ¿cómo estás? El otro día me metí en los comentarios de un par de videos de la canción de Blondon Boys. Como cojones hay tanta gente que no pilla la coña de la canción y quiere hacerla. No irónicamente, himno heterosexual, ¿Con no, es posible. No conozco la canción, no sé de qué hablas. Quiero va ¿qué tal? Rangu, ¿Es esta tu varita? No, es mi pene. Eso pasó varias veces en la historia. Eh, estaban todos buscando a Dumbledore para matarlo por haber intentado abusar sexualmente de Edward y Draco Malfoy, pero mientras tanto, Shadow, que es un listo, se va para la habitación donde está Dali y, y le canta una canción romántica. Después de eso caen todos en una trampa y, y... Y no encuentran a Dumbledore como esperaban Sino que se encuentran en el cadáver de Hagrid Y era una trampa y explota todo Y arden llamas Y por desgracia Shadow, que sería el más rápido de todos Muere Y... y... <laughs> Recogen su cadáver calcinado y le dan un entierro vikingo quemando el cadáver ya calcinado. Eh, en honor a Shadow y a su muerte, cuando Dali tiene el bebé, lo llama Shadow. Y lo que pasa es que su bebé es el elegido. Y Mística y Dumbledore, que ahora están trabajando juntos por algún motivo, quieren matar al bebé. Así que raptan a todos los hombres de la vida de Dali y, y los, y los eh, encierran en Azkaban. Y, y ahora creo que fue Edward el que, el que logró escapar. No estoy totalmente seguro, me parece que sí. Eh, y estaba. No. Hostia, ahora no me acuerdo si fue Dali la que, la que entró allí. No, creo que fue Dali la que, la que entró. Sí, Dali fue a Azkaban a salvarlos. Curiter, ¿qué tal? Dali fue a, a, a Azkaban a salvarlos. Y entonces allí se encontró con, con Bellatrix la extraña. Y, y esta le fue dando pistas. En realidad le dijo a dónde ir. Pero, pero como ella es muy tonta, lo interpretaba como pistas. Y no, no entendía muy bien lo que pasaba. Y, y, y en ello estaba. Creo que acababa de rescatar a Edward. Y ahora tiene que rescatar al, al, al resto siguiendo las pistas que le ha dado. Que le ha dado Bellatrix. Dali entró en Azkaban y se encontró con Bellatrix. Exacto. Tengo una duda, Rangu. Eh, ¿Compartes personalidad con.? ¿Compartes personalidad con Butler, Fénix y Hisoka? ¡No! ¿Qué tal? Shadow debió rodar para apagar el fuego y subir su barra azul, pero prefirió la muerte. Es un verdadero hombre. Vale, la inteligencia la persigue, pero ella es más rápida, básicamente. Y ahí nos hemos quedado. Está perdida en medio de Azkaban, siguiendo las pistas que son direcciones exactas para rescatar al resto de chicos. ¿Blandon Somos Boys, ¿qué tal? Heterosexuales, ja, ja, ja Nos gustan las mujeres, jajajaja. Ja, ja, ja. Somos heterosexuales por opción. Llegamos de Melasova. Kolinsky y Serga y nuestros nombres son. Somos heterosexuales por opción jajajaja blon blon blondon boys muy guapos. ¿Taliente? O sea que hay, hay una canción así, hay gente que está en plan de sí. Esto va en serio. Hola Rangu, tengo el reflejo de tos de Arnold, así que no tengo el disfrute de limpiarme las orejas. No conocía esa enfermedad o, o condición o lo que sea. Eh, gente Rangu es Butler, quiere María para el No, qué asco, coño, parad. Rango estoy muy emocionado Dark me respondió sobre un comentario de mi fanfic. Significa que soy bendecido, correcto. Ha sido ampliamente bendecido. Ese es el himno más o menos, entiendo, entiendo. Supongo que ya han comentado lo de los Game Grumps y Battle Construction Vehicles. Sí. <laughs> sí, sí, sí. Somos la versión original. <laughs> Un comentario que decía uno de... Hay, hay quien se pregunta quién es Dan y, y quién es Arin, con Eric y yo. Pero para mí los dos son Jontron. Y no, no le falta razón. <laughs> la respuesta es sí, eres NTP y yo también. Pero, pero eso significa que a ti también. Rango bebé. Estaré lurqueando porque ya empecé a trabajar. Suerte en no estar tan herido del cerebro XD. Pero significa que, que a ti también te gusta acosar a tus primas, ¿o cómo? <laughs> porque era de lo que se acusaba aquí. Hola cariño, ¿qué tal todo? Yagula por las paredes. ¡Qué asco! Pero ese fue el origen del gotele ¿eh? Bien, ¿estáis listos para empezar a leer el capítulo 11? ¿Eh? 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 A lo mejor ellos son los Game Grumps exacto. Yo soy menor, me pueden gustar menores. ¡No tan menores! ¡No tan menores! ¡Esto no es el plan! ¡Ay, tengo 17! ¡Puedo irme con la niña de 9! ¡Esto no funciona así! Esto no funciona así, afortunadamente. Joder, Rango, lo del gotelé me ha pillado distraído. Rango, pregunta seria: ¿para cuándo una serie de pixelmon? Ni idea, igual no ocurre nunca, no te voy a mentir, no lo sé. yoga, ¿Cómo estás? No gracias, quiero vivir. Venga, leámoslo. <laughs> ¡Vamos allá! Capítulo 11. Recordad, durante la lectura de los capítulos no hagáis donaciones, ni suscripciones, ni cartitas, ni nada por el estilo. Y luego en los intermedios ya obligatorio donar. Elix, ¿cómo estás? Buenas, crack. Antes del cap quiero preguntarte qué dime. opinas del hate a survive por se visual novel. A mí me molesta cómo lo trata la prensa yo creo que la gente tenía unas expectativas que no eran... Hace un está. mes tenía algo más de 100 euros en la cuenta. tras un mes de donarte como loco y comer por ahí con amigos, no sé si me quedará suficiente saldo como para donarte este mensaje. pues menos ya. mal que vivo con mis padres. ya no sabes, me menos salir con los... <laughs> es broma, es broma, es broma, es broma. vamos allá. capítulo once. Me ha atragantado con mi propia saliva. Capítulo 11. La nota la había dicho ir a la Plata 2, pero por alguna razón estaban teniendo dificultades encontrando esa plata. A lo mejor porque te está dando un ictus, Dali. Edward, Edward y Dali fueron por todos los pasillos buscando de eso, pero ninguno venía. Cada vez le sabe más la boca a cobre. Eh... Esto es imposible. Dijo Dali toda sofocada. ¡Nunca vamos a encontrar esa planta! Tía, cualquier escalera que vaya para arriba te va a llevar a la siguiente planta. Espera, ahí está. Dijo Edward, empujó en un muro y tras él apareció un trumo de escaleras. ¿Cómo lo sabía antes de empujar? Siguieron corriendo y velocidad doblada, Eddard era un poco más rápido con sus poderes de basiro. Pero, pero Dali también es una basira! Y salieron sobre Sasuke y Hiei en tubos. ¡Hiei! escaneó Dali. Ahora tiene ojos robóticos. Corrió hacia el tarro y golpeó en él y no se abría. ¡Mierda! Tenemos que encontrar una llave, pero el, el... o sea, a Edward también lo encontraste metido en un tubo de estos y, y con él no necesitaste ninguna llave ni hostias, insistió Dali. Miró alrededor y buscó escupir llaves están. <laughs> Me está preocupando un poquito el autor barra A. Miró en la cerradura y en la ventana y giba a mirar bajo la alfombra, pero le recordó a Shadow. <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo pisoteabas como una alfombra. ¡Puto odio las alfombras! Dijo y empezó a llorar. A ver. <laughs> Acaba de tener un hijo, las hormonas. <laughs> Supongo que hasta cierto punto es justificable lo de llorar por ver una alfombra. No sé. Eh... Dale, por favor, contórtate. Suplicó Edward. Mira, la muerte de Shadow fue dura para todos nosotros, pero tienes que recomponerte u otros amigos también morirán a muerte. Por favor, Dali, por mí. <laughs> si tú no le gustas, pringao. Me gusta mucho el concepto de morirán a muerte. Me, me gusta un montón el morirán a muerte. Le miró hacia arriba. Estaba tan guapa cuando había llorado. No... no no sé, a ver, no, no te voy a decir, estás fea porque lloraste, pero que alguien haya llorado no me resulta atractivo, me da como, como penita, me compunge, ¿sabes? Algo, ay, esta persona ha llorado, oh, lo último que pienso es en darle amor sexual a una persona que ha llorado, es más, y ay, pobre, ¿qué te pasó? No sé, pero esto es popular, así que, y las lágrimas corrían por su cara como el mote Vesubias. Edward estaba muy contento de verla. Se acercó para besar para pero por el rabello del ojo ella vio a Giai en el tubo, y se giró, así que de nuevo solo consiguió la mejilla. Retírate, Edward. Retírate ya de esta carrera, tío. O sea, hay que saber perder. Hay que, hay que saber perder. Ni en el peor momento de, 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 de estar totalmente destruida vas a poder recoger esos pedazos. Así que vete. Vete ya de aquí y ríndete. Como Gollum. ¡Vete y no vuelvas! Pues básicamente. ¡Qué demonios, dali! Entonces le cruzó la cara como harías con un cachorro cuando hace pipí en las flores. ¡Qué cojones, tío! No. Ríndete con dignidad, cabrón. En serio, tío. Qué tóxico de mierda. Qué cojones. O sea, o sea, no, 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 no Eduardo. Estáis intentando rescatar al novio de Dali. Y Dali se pone a llorar. Y delante del susodicho. Intentas levantarla. Y cuando ella te rechaza... vale Le pegas un hostiazo en toda la cara porque no te besó. ¿Tú qué, qué coño eres? ¡Un nincel! ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿De qué puto vas, hijo de perra? Oye, si un perro se te hace pipí en las flores, no le das una bofetada. Eso tampoco está bien. Todo lo que hago es tentar quererte y así es como me lo pagas porque no le gusta. A ver, a ver, seamos justos. Dali es una calienta braguetas con Edward, es una cabrona. Porque cuando Edward está con otra chica, ella le va detrás y cuando Edward va por ella, ella lo ignora. Sí, eso está mal. Pero que a ti te guste Dali y tú intentes estar con Dali. No significa que Dalí tenga que estar contigo. La, la cosa no es: yo quiero mucho a esta chica, me debe un beso. No funciona así. O a sea, lo mejor en tu mente, de loco, pero no funciona así. Así es como me lo pagas. ¿Te le pagas el qué? Oye, que te voy detrás. Así es como me pagas que yo haga lo que yo quiero, aunque a ti no te venga bien. Mete a la mierda, ¿no? Es como si un señor va caminando por la calle y entonces yo le voy detrás tirando papelitos y cuando el señor se da la vuelta y me dice, oye, para, Le hago, para, te llevo dos horas siguiendo por la calle tirándote papelitos y así es como me lo pagas. <laughs> no tiene nada que pagarte, lo haces porque quieres. Que te jodan y que les jodan esos chicos, lo que probablemente harás cuando los saques. A ver, sí. Pero a ti no, jódete <laughs> He pasado años intentando tenerte Y tú simplemente eres una zorra asquerosa Y entonces salió dando un portazo ¡Tenías novia! <risa> 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 Hasta que la mataste la semana pasada Tenías novia Mira, y amigo, te nunca te te le habías dicho a nada a dali siquiera Eres un este hijo este de estilo. puta Aquí comenta cosas del Vice y, y, y voy a leerlas Vale, esto ha sido un poco inesperado y tengo un par de cosas que decir. 1. Edward tiene parte de razón al decir que Dali se ha dedicado a flirtear con cada chico que se ha cruzado en su camino mientras que a él le ha dado de lado. 2. Como ya he dicho varias veces, Edward ha jugado fatal sus cartas. Pretendía tener algo con Dali mientras salía con Bella. Su plan para separarla de Hey era hacer que se quedara embarazada de él, etc. 3. Que una persona esté interesada en ti y haga muchas cosas para ganarte su corazón, ganarse su corazón, no significa que tú tengas que corresponderle por obligación. Dali tiene todo el derecho del mundo a elegir no estar con Edward, y él no tiene ninguna razón para montarle esta escena. Especialmente cuando le acaba de salvar el culo, ¿cierto? Dali acaba de salvarle la vida a Edward. Buena, Edward. Dali apretó en las lágrimas de nuevo. Me <laughs> gusta no imaginar cuando le caiga a y <laughs> aprieta las lágrimas cuando caen. Estaba toda sola de ha para defenderse y salvar a Gheysa, Sasuke y Draco y Link. Pero ella, fácil, suficientes poderes. <laughs> lloró y yo. ¡Ah, ¡Oh, por favor! ¿Qué puedo hacer para ser lo suficientemente pordrosa para matar a mi mamá y Dumbledore y salvar Hogwarts? <laughs> estos yo sea a Hogwarts no le pasaba nada, pero bueno. Justo entonces apareció una mujer con una brillante luz del amanecer. Era Reina Yada. Tenía pelo púrpura y un vestido púrpura. Esta tía yo no la conozco, no sé quién es. Eh, Dali, tú tienes el poder. Conviértete en la llave, recuerdas? Y entonces se desvaneció. No sé quién es, pero tiene razón. Dali se puede convertir en cualquier cosa, así que podría haber convertido su dedo en llave. Dali estaba inspirada. No, 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 no. no estás inspirada, estás siguiendo órdenes de la tal Yada que no sé quién es. Y se transformó en llave y se embistió a sí misma dentro de la cerradura de todas las cerraduras. Los chicos cayeron fuera y respiraron en busca de aire. ¡Oh! Dijo Link. ¡Oh! Dijo Hiei. Oh! Dijo Sasuke. Oh! Dijo Draco. ¡Ah, ¡Oh, mis chicos! Corrió y los rescató a todos jungla. Ellos podían respirar. <laughs> ¡Dali, me has salvado la vida! dijo Hiei y la abrazó en una aventura apasionada. Tiró de ella dentro de su etómacho. ¿Se la ha comido? Así que ella estaba tumbada sobre él. Él empezó a ponerse duro y empezó a meterle mano. ¡No! El momento y no es el momento vamos tíos no hay necesidad de coito ahora dijo link <laughs> me gusta que no es no es el momento del coito es no hay necesidad de coito o sea, no, no es un problema pero no es necesario ahora mismo así que va, vamos a centrarnos en las prioridades dijo link tenemos que ir a eh, me me Matar a ese maricón Dumbledore y esa puta mística. Y tiró de ellos hacia arriba por sus collares y salieron corriendo. Eh... Tíos, muevo conseguir suficiente poder para otorgaros a todos este conjuro, dijo Sasuke. Aireó su varita de ébano y todo el mundo se convirtió en una pequeña flor. Me siento tan poderoso, más poderoso que cuando me combiné con Edward, dijo Hiei. ¿Por qué es más poderoso siendo una flor? ¿Todos son una única flor o cada uno se ha convertido en una linda flor? Eh... ¡Muy bien, Teos! ¡Vamos a hacer esto! Dijo Dali. Mientras tanto, Edward se estaba asfixiando en el pasillo. <laughs> se olvidó de cómo respirar. Es tan tonto que se olvidó de cómo respirar. Edward estaba allí, dejó a Dali atrás y se le está retorciendo en el suelo porque no se acuerda de cómo se respira. Mientras tanto, Edward se estaba asfixiando en el pasillo cuando una mujer azul y un hombre barbudo aparecieron delante de él. Tú, tú yo el que intentó violarme, mierda Dijo Edward y sacó su pistola ¿Por qué Edward tiene la pistola? No sería más efectiva su varita y además es un vampiro, lo puede hacer con las garras Pero Mística sostuvo su sombrero Bueno Bueno si Mística, si Mística coge su sombrero ya no puede disparar ¡Son las normas! Si tú vas a disparar a alguien, pero ese si alguien sostiene su sombrero, por educación te tienes que detener y escuchar lo que tiene que decir. No vamos a bebearte dijo, dijo, dijo Eres una mejora para nuestro equipo en realidad. Y puto odias a Dali, ¿verdad? Ya, pero ¿por qué tú odias a Dali? ¡Es tu hija! ¡No lo entiendo! No la odio, solo estoy un poco enfadado y caliente apoyado ahora mismo. <laughs> solo... <coughs> solo estoy un poco enfadado y caliente apoyado ahora mismo, explicó. Eh, nunca te va a querer, solo te está usando para ser una puta. No, o sea, si me dijeras que se acuesta con él, pero luego no le hace caso, quizás, pero es que básicamente le está rechazando todo el rato. <coughs> Mística estaba jugando con sus nociones. Y si te unes a nosotros, no te violaremos. Entonces, si no se une, sí le violaréis, porque dependiendo, la opción mola más o menos. Pero ahora mismo estás en desventaja, así que tu mejor apuesta es correrte con nosotros. ¿Qué haré si no lo hago? Ladró Edward. ¡Te mataremos! dijo Dumbledore con una sonrisa. Pero si habéis dicho que le ibais a violar, ¿no? Bueno, pueden hacer las dos cosas. Y con eso Edward se, uni se unió a su unión. A ver, sí. <laughs> pero también te digo, si la habéis amenazado, cuando ya no le estéis mirando, podría volver a irse, pero... en fin. Fin del capítulo 11. <laughs> ¿Cómo os habéis quedado? <laughs> ¿Estáis suficientemente caliente apoyados? <laughs> ¿Estáis todos caliente apoyados, chicos? ¿Lo van a violar o matar? Sí, básicamente sí. Como Dali no le hace eso, Edward se está haciendo la asfixia <laughs> Es Edward, no Eric. El orden no importa. <laughs> Necrofilia buena. Exacto. Dato curioso de Yakuza, sabías que la invasión. Ah, no me dio tiempo a leerlo. <coughs> la RAE ha <laughs> aceptado nuevas palabras. Sí. Edward, worst character. La verdad es que es el peor, es el peor amigo de Dali de todos. Edward, cogete a mística, vale más la pena. <laughs> mística, lo mataremos y violaremos en ese orden porque somos ne Necophilus. Exacto. Me gusta <laughs> ser una caliente apoyado. <laughs> Me pregunto si Mística también le daría por el culo a Edward. Dijo, habló de Dedearle, así que. Y además Mística se puede transformar. <coughs> Sonic tiene mejores valores que Edward. Correcto, correcto. El puto link de esta historia me encanta. A mí también. <laughs> el coito no es necesario ahora mismo. Ah, bueno, si ahora mismo no hace falta, pues no habrá coito, supongo. Tengo miedo de que nada empiece el curso. Voy a primero de bachillerato del científico tecnológico. Deséme suerte. ¡Suerte! Yo fui por el científico. Sí, si yo pude, tú puedes. No te preocupes. Este que es horrible. Me encanta. Sí. Acabo de llegar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están caliente apoyados? Porque, chicos, si llegamos a los 1020. Me pongo orejas de gato. Hey, Scan, ¿cómo estás? absolutamente nada tiene sentido porque se transforman, no, no, no. transforman en flores. Ha cogido cinco veces. Gracias. Aún no entiendo qué poder les daba ser flores. A lo mejor que los llevas azúcar y no se cansan caminar. No lo sé. La verdad es que no entiendo una puta mierda, pero es lo que hay. Espero que no haya final abierto. Yo también. La verdad es que no me acuerdo. Fue hace muchos años cuando tradujo esto del país. Eh... Ah, no tantos. Publicado el 13 del 2020. A ver, hace un par de años, pero yo pensé que hacía más. Pero, pero no me acuerdo del final. Y eso podría significar que no hay final, pero también podría significar que no me acuerdo. Se convirtieron en Flowey para ganar determinación. Eh... Son la forma de Flora definitiva. Él es el héroe del tiempo, sabe de estas cosas. Exacto. Estoy al borde del derrame cerebral, pero esta mierda es tan adictiva, eso es lo que le pasa a los autores. Como están en el, en el epicentro, pues les afecta más. Creo que el autor no se ha proyectado en Dali, sino en Edward. No sé, porque le sale bastante mal. No, no, si al final abiertos vamos, vamos a quedar. Sí. Rangu, eh, saludos al pana ágil que está haciendo moda en este stream. Saludos. Me ¿cómo estás? Oli rabo gordo. Ya has reclamado... ¡Uy! No me para leer. Rangol, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú? Yo estoy comenzando, comenzando de nuevo con mi modo hardcore de Minecraft. ¡Suerte! A ver si esta vez lo consigues. Si pues es de nuevo, entiendo que el anterior te salió como mis anteriores. Pero si yo pude, tú podrás. El truco son los aldeanos. Rompen el puto juego completamente. Ezran, ¿cómo estás? Rangu, dato curioso de Yakuza, ¿sabes que las inversiones que puedes hacer en la empresa sí pueden funcionar? Tan solo tienes la suerte de un cerdo en Navidad, sorry. Ya... ¡Yeah! Siempre me fueron mal, tío. Y yo siempre les daba que sí, me salieron como dos, me parece. Al... Creo que al final salieron. Lo que Rangu no sabía es que este comentario era un hechizo para agrandar la minga vikinga. De todos los que lo escuchan. Haciendo que el miembro de todos... En el chat, incluyendo mujeres, crezca tanto que no puedan evitar hacerse otra relación. ¿Qué cojo? Os hacen daño los badfix, ¿eh? Os hacen mucho daño los badfix, chicos. El autor es mi historia y yo pondré las incoherencias que quiera. Yo creo que la mayoría de las veces no ven las incoherencias que ponen. ¿Las tetas son el culo de vida definitiva? Sí. ¿Qué es el cult Estuvimos jugando el otro día y, y probablemente el próximo miércoles también a, al Cult of the Lamb, que es un juego en el que tienes una secta y, y la gente del chat participa y algunos del chat se vuelven miembros de la secta y otros del chat pueden enviar poder totémico. ¡Mario totémico! Pueden enviar poder totémico para, para hacer los milagros y tal. Y, y, y la gente lo está usando ahora fuera de ese juego y creo que no funciona fuera del juego, pero lo están haciendo. Este Buzzfeed es de los que son tan malos que son peores. Ay Dios Yo me estoy jugando Yakuza y casi todas las inversiones salen bien No sé qué tan mala suerte tienes Joder, macho, ¿por qué yo tengo tan mala suerte siempre? Bueno, vamos allá, vamos a leer el capítulo 12 Que si no, no avanzamos ¿Estáis listos? Voy a suponer que sí El chat dice que sí Capítulo 12 Capítulo 12 Dali, Sasuke, Hiei, Draco y Link encontraron O. Trua, Nota, Leia. ¿Qué pasa con la individualidad? Que nos pone a todos en desacuerdo. Si las estrellas caen como nosotros hemos caído, ¿qué quedaría? Silenciado, deshecho. Como sombras salimos, creyendo en nosotros mismos y nada se mueve. Antes de que me llamen, antes de que vacíen mis ojos, Quiero ver lo que ven los muertos. Quiero ser la canción, la chica y todo. ¿Qué es eso? <laughs> bueno, ¿qué pollo significa eso? Dijo Heidi. <laughs> Heidi está aquí ahora y, y, y se ha quedado como yo. No tengo ni puta idea de qué quiere decir esa nota. Y rompió la nota en trozo. A ver, es una pista, no la rompas, a lo mejor Cara, tiene el algo. está del siledro. ¡No lo hagas! Dijo Dali. No da igual, está bien. Podemos simplemente mirar hacia arriba y leerla de nuevo. <laughs> hacia arriba en el. Hacia arriba en el Batman, claro. Dali y todos ellos miraron hacia arriba y leyeron la nota desde la historia. ¡Lol! Rompiendo la tercera pared. Es la cuarta. <laughs> ¡Es la cuarta, medio Sigo sin, sin saber qué significa, dice Link ni no siquiera mi, cono mi conocimiento en medicina. ¿Alguien que es médico? Ni no siquiera mi conocimiento en medicina puede producir suficiente para eludir esta cosa tan memorable. ¿Qué, qué, qué habla? Necesitas conocimiento en el lenguaje. <coughs> Necesitamos llevarle esto al mago más poderoso de todos los tiempos, dijo Sasuke. Harry Potter. Bueno, antes decíais que el mago más poderoso era Dumbledore y Mística. No sé por qué ahora Harry, que ni siquiera terminó Hogwarts, es el más poderoso cuando eso no ocurre ni en los libros. Y no sé por qué ser un mago poderoso te ayuda a descifrar notas, pero vale. Revolvieron de vuelta a Hogwarts usando un patronis. Los patronises son un animal plateado que te permite hacer algunas cosas, pero teletransportarte no es una de ellas, desgraciadamente. Dali cogió un león, Sasuke cogió un chimpancé, Hiei cogió un oso rodador y Link cogió un caballo. ¡Epona! Que podían invocar desde sus varitas. Pero estaba siendo ceguedos. Si, si Link tuviera un Patronus, ¿sería un caballo o un lobo? pregunta trampas sería un conejito pero estaba haciendo ceguedos unas sombras se dirigieron de pronto tras sus pisadas ahora las tengo dijo Bellatrix a través de un Walkie Talkie a Doom y Mist vale, Doom es Dumbledore y Mist es mística abreviado para más rápido ...abreviado para más rápido, Porque creo que has tardado más en decir eso que en completar los nombres, pero vale. <laughs> Están volviendo a... Ho o sea, que Bellatrix sí que era mala, entonces ¿por qué le dio indicaciones de cómo salvar a los chicos? Están volviendo a Hogwarts. Están buscando... ...al otro elegido. <laughs> sí, pero... ¿Pero por qué hay dos elegidos? ¿Por qué el bebé de Dali y Harry son elegidos? Y, y Harry se supone que es elegido para, para Voldemort. O también Harry va a matar a Dumbledore. Mira, yo ya no sé. ¡No puede puto ser! dijo Dam. Si descubren que tanto Shadow como Harry Potter son ambos elegidos, entonces ellos los combinarán con fusión ¡jo! y nos puto matarán. <laughs> Tenían que fusionarse ellos por su amor a Dali o algo así. A ver, dice Delvice. Analicemos la situación. <coughs> Esta panda de indigentes mentales, porque no merecen otro nombre, decidió que la mejor forma de proceder era ayudar a Dali a rescatar a sus amigos dándole notas crípticas. ¿Para qué? ¿Qué pretendían conseguir? ¿Por qué le han dado esa última nota y qué significa? Nadie lo sabe. Es que además ellos solo se están buscando la desgracia con lo fácil que habría sido aprovechar que estaban Caramba, todos en una el misma habitación. Ha usado transformación y ha copiado el bebé de Dalí es el elegido porque es la encarnación de Sadogu. Con lo. ¿dónde estaba? <coughs> Con lo fácil que habría sido aprovechar que estaban todos en una misma habitación y haberlos hecho volar por los aires, por ejemplo. Así tendrían acceso fácil a Shadow, que en teoría es su verdadero objetivo. Aunque en realidad tampoco tengo muy claro qué es lo que pretenden conseguir, creo que de dear a gente. ¡Solo tengo una pregunta! Preguntó Bellatrix. ¿Para qué quieres hacer esto? Eh, no te lo puedo contar hasta que hayas subido de nivel a Vela. Pela sigue estando viva y, y es un Pokémon, o sea... ejemplificó Dumbledore. Pero lo harás después de matar a Harry. No me decepciones, queridísima. Le doy un beso y ella se desconectó. Ahora no sé si están liados o si le ha dado mucho asco que Dumbledore le mande un beso y ha desconectado rápido, ¿sabes? Él casi había perdido el grupo, pero les encontró porque son como cuatro personas. O sea, cinco. Hacen como mucho ruido. <laughs> Si sabes a dónde van, Me da igual. Volvieron en el bote al gran comedor. <laughs> ¿Qué tienen? ¿Que se tienen que subir al bote para llegar a Hogwarts? Son tontísimos. Y vieron a Harry en su, tab... en su tablero de ajedrez jugando consigo mismo. ¡Qué joda, garrón! Harry, necesitamos pedirte un favor. ¿Conoces a Harry? O sea, ¿has hablado con él alguna vez? Escuchad, estoy muy ocupado, tengo timos que estudiar. Pues para jugar al ajedrez solo tienes tiempo, cabrón. Dijo incunzablemente. No necesitamos putos timos, dijo Hiei meadamente. ¡Hiei, hombre, ve al baño! Puto tienes la piedra filosofiel, lo que significa que no lo pote necesitas. Ahora escúchanos, ¿vale? No, Harry no tiene la piedra filosofiel. La piedra filosofiel fue destruida. <laughs> Los timos son exámenes que hay, que hay en el mundo mágico. Eh, Supongo que tuyo razón, suspiró y se puso de pie. Pero más vale que esto sea bueno, no tengo tiempo que perder en vosotros, sangre sucia. ¡Pero <risa> 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 <Harry> ¿Cómo ha caído, no? Si además tú también eres sangre sucia, normal. Lo pone aquí del vice. Sangre sucia es un insulto que se refiere a los magos que son hijos de muggles, personas no mágicas. Harry jamás diría eso, especialmente teniendo en cuenta que su madre y su mejor amiga son sangre sucia. En el grupo de Dali está Draco, cuya familia se van a gloria de tener la estirpe limpia como una patena, es cierto. Llamar sangre sucia a Draco es muy raro. ¡Escucha! ¡Dumbledore está intentando violar a gente aquí! Más o menos, aunque no es el problema principal, dijo Dali. Ozó sus encantos femenino, femeninos para engañarle. <laughs> ¿Qué le está... Le está... <laughs> ¡Experto Pajornis! <laughs> Y ahora, y ahora ¿qué ha hecho, equipo? Con el mago más poderoso, Mística. O sea que Mística es más poderosa que Dumbledore. Lo pillo. Va a hacer mucho peor. Ella se puede transformar en cualquier cosa. Y yo también. Pero ella va a usar sus poderes para malo. <laughs> yo, yo, yo solo uso mis poderes para transformar corrida en agua. ¡No, que te jodan, puto pajero! ¡Ja, <laughs> ¡Que te jodan, puto pajero! Gritó Harry con toda la fuerza de su lengua. ¡Dumbledore jamás haría eso! ¡Es mi padre! No, no, no es tu padre. ¡No es tu padre, Harry! Dijo Hermión, saliendo de debajo de él. ¡Ay! Así que Harry no estaba jugando al ajedrez mágico el solo. Harry. Harry estaba jugando al ajedrez mágico, mágico mientras Hermión le pulía el alfil. El alfil mágico. ¿Es eso tu varita, Harry? No. Es su pene. No es tu padre, Harry. Dijo Hermión saliendo de debajo de él y poniéndole una mano encima. James era tu padre. Fue asesinado por Voldemort. ¿recuerda? <laughs> el horrocrux es una parte... Bueno, a ver, en el mundo de Harry Potter hay una... un elemento mágico que se llama horrocrux, que es que cuando matas a alguien, partes una parte de tu alma y dejas esa parte de tu alma en un objeto. Y ese objeto es un horrocrux y ese objeto te mantiene con vida si alguien te mata y, y, y en sí mismo... Puede contaminar a alguien con tu voluntad. Entonces, si alguien malo como Voldemort hace un horrocrux y tú tienes el horrocrux de Voldemort, el tener ese horrocrux al lado te va contaminando y te va sentando mal. Entonces, puede, es un poco como el anillo del de, de, de Señor de los Anillos. No, te, te va haciendo mal, te va haciendo ser malo. Pero, pero no te haría olvidar quién es tu padre. ¿Estás horrocruxeado? ¡Negrata, puto no! ¡Dijo <laughs> Harry! Dijo Harry. Lo siento, nunca actúa así. Debe estar jodido. Quizás está drogado. <laughs> dijo Hermión. Y aquí conecta con Harry Potter traficante de drogas. Dijo Hermione. Eh, sí, ah, Hermione y yo hemos estado ambos fumando algo de hierbas. Dijo Ron. Pero <laughs> se refería Ron. Cuando, cuando Hermione dijo debe estar drogado, se refería a Harry, no a ti. <laughs> He hecho de saber que los tres estáis drogadísimos. Me hace mucha gracia. <laughs> Hermión y yo hemos estado ambos fumando algo de hierbas, dijo Ron. Pero no pensamos que a Harry le afectaría tanto, o peor. ¡Que os jodan a todos! Dijo Harry y se fue volando en su escoba. Me gusta pensar que sigue con la polla de fuera y le va haciendo así al viento, ¿sabes? Mientras se va... <laughs> Ah oh, maldita sea, Hermión! dijo Ron abofeteándola. ¡Hijo de puta! Tu... ¿Por qué todos son tan malos? No es, ni, ni me quiere ver mi cámara. ¿Por, ¿Por qué todos son tan hijos de puta de golpe? Dijo Ron abofeteándola. No es puto hecho otra vez, justo como cuando le confrotuaste por lo de las agujas. ¿Las agujas? Preguntó Dali. ¿Qué agujas? Harry ha estado usando heroína, horror. <laughs> Harry está en la mierda. <laughs> Harry, Harry, el sucio Potter. Mucha gente la tiene ahora que Dumbledore se ha ido. O sea que el hecho de que Dumbledore estuviera ahí aumentaba los, los casos de, de, de eh, tocamientos sexuales, pero disminuía los casos de uso de heroína. <laughs> Y mira, simplemente no es buen momento. Todos se fueron. Nunca vamos a conseguir que el puto Harry porretas... <laughs> a conseguir que el puto Harry Porretas se una a nosotros. Está demasiado jodido con las drogas, dijo Link. Bueno, quizás sí. Ya es un puto drugata. Quizás simplemente podamos joderle más para convencerle de que está de nuestro lado. <laughs> ¡Claro! ¡Tú dale más drogas y cuando ya no sepa ni dónde está, eso no... ¡Ven con nosotros, amigo! Ay. ¿Cómo haremos eso? ¡Matamos a Snape! ¿Recuerdas? ¡Y su polla! Dijo Sasuke. No estuviste siquiera ese día. Pero entonces a Harry le gustaba tanto la polla de Snape que ahora que matasteis la polla de Snape, Harry ya no quiere saber nada de vosotros. Coincide con Perla Schumacher Caraballo. también. Fellyza ha esto... usado transformación y ha copiado Rangupido video explicando la línea temporal de los Batfic de Harry. No hace falta, ¿se entiende? Ay. Sin embargo, esto sigue esperanza. Tenemos... ¡A Umbridge! ¡A Umbridge, Dijo Link. Pero Umbridge no la habían mandado a Azkaban. O... Eh... ¡No está muerta tuyo, estúpido! Dijo Sasuke. ¡Necesitamos a Lupin! ¡Vale! <risa> <risa> ¡Tenemos a Umbridge! ¡Está muerta! ¡Pero usemos a Lupin! <laughs> ¡Vale! ¡Ay, Dios! Dice <laughs> aquí... Aprovecho para hacer notar que se han olvidado por completo de Edward. Le han dejado en la fortaleza de los malos sin preocuparse de que le haya podido pasar. Por no mencionar que Shadow lleva solo todo este tiempo, es verdad, el bebé está solo. Si Dumbledore y Mística no le han matado ya es porque son gilipollas. Y es cierto que Dali sabe por qué ha dejado atrás a Edward, pero el resto no. Al resto simplemente no les caía bien, Edward. Fin del capítulo 12. Ay, Dios mío. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os quedáis? Había una mujer vestida de morado con con escuela de rezo en milagros. Por eso a todos les gustaba tanto Snape, ya entiendo. Ay, de verdad. No testigos. Exacto, no testigos. Manuel James, ¿cómo estás? Hola, hermoso. Hace rato no me pasaba a dejar mi sucio Prime, lo lamento. No, no, te preocupes. Espero todo este super rango te mereces el cielo, menor que tres, menor que tres. Besazo. Recordad, sigamos a las 1020 orejas de gato. Alejo, ¿cómo estás? Tantas cuyas juntas en un solo capítulo, ¿sí? ¿Cuántos capítulos vas? Pues mira, ahora vamos a leer el 13 y son 17. Así que... De eso, no, no, no sé cómo de largos son. A lo mejor leo el 13 y lo dejamos y así nos quedamos. No, no, no me acuerdo en cuál empecé hoy. Uh, no sé muy bien. ¿Cuánto duran los siguientes capítulos? Vale, el 14 es mediano. El 15 es larguillo. El 16 es más o menos como el 15, un poco menos. Y el 17 es medio larguillo. Vale, lo podemos, podemos leer el 13. Y... No sé si leer el 14 hoy o no. Hoy empecé en el 11. No. El 11, 12, tre... 11, 12, 13. Y de 11, 12, 13. Me van a quedar desiguales, haga lo que haga. Leo Latush, ¿cómo estás? Estoy esperando a que Harry viole a alguien y lo deje en la nieve. Eso creo que cronológicamente ya habría pasado. Toymex, ¿cómo estás? Pero este batfi que es una fantasia de locura y depravación me encanta. Lo es. Lo es. Otra guardia, gracias. Gente, ran... Harry porretas y la piedra de crack xd de. Cuanto más me la agarras, más me crece. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué mierda acabo de escuchar, Harry el drogata, Horny hijo de Dumbledore? <laughs> Y poseedor de la piedra filosofal que está junto solo mientras Sermión, se la chupa de verdad, no entiendo Correo. nada. <laughs> pero, pero porque había estado fumándose unas hierbas, yo creo. Porque a ti, Edelweiss, les cae tan mal Ron. Tampoco es que todos los demás personajes no sean estúpidos. No es que nos caiga tan mal Ron, es solo que en las películas el ron que hicieron era muy estúpido. Dijiste catorce. Pero 14 más me la agarras, más me crece. no rima. Eso sería trece. No, porque Cookie. estás leyendo mi diario. <laughs> Rango, este mes no podré tirarte dinero a la cara. No te, no te preocupes. Besazo. La, la view, la view ya cuenta de por sí. Ay, Dios. Rango, tetas, como ya... Uy, pues no me dio tiempo a leerlo. Rangod, por el hechizo de autofelación, tengo streaming... Uy, joder, estáis, estáis, estáis todos comentando a tope ahora mismo. ¡Lo dijiste! 13, 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 13. 13. <laughs> el ilegal en Harry Potter es ilegal en Harry Potter ir en escoba drogado. No creo, porque los putos magos son el caos. O sea, los magos hacen cada cosa en el mundo de Harry Potter. Es, es horrible. Pero cuando entras en Tortillarán dos ¿cómo? Cuanto más me la mamas más, más me crece. Lo dijo, lo dijo. Por el culo te la inco. Mierda, le ha quitado la gracia. Jodeos. Stormo, ¿qué tal? Cada que lees es un menos para que lea héroe para siempre. Buen provecho, señor es, gamer. es lo peor. Es lo peor. Los magos son agentes del caos para el mundo en general. Sí. Ay, Dios. 13, ¿Organización 13? ¿Eso es una referencia a Kingdom Hearts? Ahora tienes que jugarlo. Me ya gusta lo... Jugué. En verdad, y yo me lafo. No sería mi relación más tóxica. <laughs> no. Qué mal todo. Recuerda convertir la corrida en agua. Harry eh, es sangre sucia, pero si sus dos padres son magos. Harry es... A ver, esto no es en plan... Si tu padre podía hacer magia, automáticamente ya, ya es sangre limpia, ¿vale? La cosa es... Por parte de padre... Harry era mago de pura cepa de, de los más antiguos, de las familias más antiguas e importantes. Pero por parte de madre, su madre era completamente Muggle. No había ningún mago conocido en la línea genealógica de, de, de la madre de Harry. Entonces, aunque la madre de Harry en sí misma era bruja, su línea de sangre no era lim, limpia. Un día te quedarás sin Batfix, y ahí es donde entraré yo con mi libro. Muajajajaja, te quiero u. Entonces, Harry es 50% línea de sangre pura, 50% línea de sangre magel. Aunque su madre en sí sea bruja, su línea de sangre es completamente magel. Ella es la primera bruja de esa línea de sangre. Y como digo, no es que cuando tú eres mago automáticamente eres 100% mago. Por, es, es racismo es una tontería o sea no afecta en nada es solo que hay gente racista en el mundo de Harry Potter que cree que importa solo porque es racista no el concepto existe únicamente para dejar en claro que no importa que es solo que hay gente que es racista entonces por eso Harry sería un sangre sucia Edran veis la tabla de tipos <laughs> muchísimas gracias te voy a regalar unos cofres <coughs> vamos ya regalo nino nino unos cofres le regalo ni no, ni no. y son cinco cofrecitos, nino ni no ni no. Edra no existe Pues no te regalo nada Rangato suciafur ¿Cómo? Las orejas Uy Las orejas Rangato Nino Nino que tiene orejas de gato, ni no, ni no. Leto, ¿qué Curry tal? es 50% mag, el 50% sangre pura, pero 100% drogadicto. <laughs> Correcto. Mirala, ¿cómo estás? Saludos, guapetón. Si tú escribieses un batfic, ¿de qué sería? Mm, la verdad es que me costaría decidir. Leonardo, okay. sí, ¿qué tal? Oli's Rangu, solo quiero decir que te quiero, polla. Me tienta a escribir algunos sobre Harry Potter, porque es de los que más se suelen hacer, pero que yo conozca algo, me pero gusta no que sé estés en directo, gordito sabrosón, culiao, fome jueputa, matate. gracias me fome, fo, me mataré pronto, rango resumen de lo de hoy a ver. Uh... Dali y Edward estaban en Azkaban intentando salvar al resto de, de, de chicos después de que Dali salvase al propio Edward. Pero entonces Edward intentó besarla, ella le hizo un poquito la cobra y él se enfadó tanto que le dio un hostiazo y la dejó tirada. Ella consiguió salvar al resto, gracias a una señora que no conocemos de nada que pasó por allí y le dijo cómo hacerlo, y a Edward eh, eh, lo reclutaron, digamos, Mística y Dumbledore para que sea uno de los malos. Entonces, se volvieron para Hogwarts todos y están intentando eh, conseguir la ayuda de Harry para derrotar a, a Dumbledore y Mística. ¿Qué pasa? Harry estaba drogadísimo. ¡Drogadísimo! Estaba totalmente ido. Y, y, y se ha pirado en escoba. Y vas... <laughs> no me ha ocurrido nada más. Bas básicamente eso. Menos mal que nadie leyó el mensaje donde admito que, que amo el furrismo. ¡Tarde! Resume... Uy, no me dio tiempo a leerlo. Muy tarde, ya te saqué captura. Qué cabrón es todo. ¿Te imaginas escribiendo un fanfic sobre Zelda siendo tu link? Uh, es que no sé, es no... hay muchas cosas que me gustan sobre las que podría hacer un Badfic, pero no sabría por dónde empezar a hacer un Badfic, tío. ¿No, no, ¿Sabéis qué historia contar en el Badfic? ¿Dónde... Es más complejo de lo que parece. Por eso muchas de estas historias se quedan a medias. ¿Cómo empiezas, a dónde lo llevas? No, borre esa captura. Nadie puede saber que soy furra. No, Rangu. Lo siento, Ubunia. Todos saben de tu furrismo ahora. Ya no puedes ocultarlo. Una de Rangato yendo a Irulea por el PAP. A por el PAN. No, no. me metería a mí mismo en un badfic, Mejor no. No podría salir nada bueno de eso. Recuerda, Rangu, acabando esto, Mario por cojones. Los cojones, justo en ese momento. Todos son unos furros eh, salidos acá. Ja, 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 ja. Sí, yo soy un salido, pero no furro. Hay otros furros que no son salidos. Y supongo que hay muchos furros que son salidos. Rango, ¿tienen pensado tú y Eric jugar? Uy, no me da tiempo a leerlo. Estáis hablando muy rápido. Si escribimos un fanfic banfic sobre ti, lo leerías. No lo sé, tío, no lo sé. Porque podría haber alguno muy gracioso. Pero me imagino que la mayoría. Me los furros? Es un poco como lo que pasó. Un poco como lo que pasó con el fanfic de Eric, ¿no? Que, que algunos estaban muy bien, pero la mayoría eran demasiado derivativos. Eran básicamente copias o, o, o collages de los que ya hemos leído hasta ahora. Incluso los que más nos gustaron tenían en muchas ocasiones copia y collage de lo que ya hemos visto hasta ahora. Y, y exceso de memes, ¿sabes? Pasarse de escribir mal, eh, nada más empezar a soltar todo el meme, 7 azul, no sé qué, pazos no se le oía. Está gracioso un poco, pero cuando ya has leído 15, que son básicamente lo mismo, ya empieza a cansar. Entonces, si hicierais Badfix sobre mí, me imagino que pasaría lo mismo. Recibiría como 50 y a lo mejor 3 o 4 me harían gracia genuina. Y sería, sería, sería un poco complicado. Ya, ya me traumatizó la cantidad que recibí con lo de Eric. O sea, llegaron a ser como 200, tío. Que tuve que revisar y me, me agotó. No sé si te habrán hecho esta pregunta alguna vez, pero tengo curiosidad. Descubrí hace poco que te gustaba Hunter x Hunter por la notificación de. Ah. La notificación de sub y sale Hisoka versión 2011. Nunca voy a encontrar el mensaje porque esto baja más rápido lo que subo yo. Eh, pues ya nunca lo encontraré. Se intentó. Se, se intentó, gente. Se intentó. A ver, lo voy a volver a intentar. No, es que no deja de moverse esta mierda. Pero para de moverte. Pero ¿por qué no deja de ir para abajo si estoy haciendo yo cosas arriba, cabrón? Normalmente te deja vivir. Pues no, no, nunca lo sabré, gente. El chat no me deja subir. Se, se vuelve solo para abajo. No, no sé por qué. No, no me permite. Eh... ¿Por qué? Bueno, pues nada. Ya no lo encontraría. Ya, ya subió demasiado. Necesito en mi vida un Let's Play tuyo de Mayoras Mask Tito Rangu. Sí, eso dicen. Y uno bien escrito, no sé, a lo mejor uno bien escrito que de verdad intentase ser una historia en la que estuviese yo, pero pero tampoco sería tan gracioso leerlo entonces, si está bien escrito. No, no sé, hasta. Y habría mucho. El problema es que se, se motivaría mucha gente, y habría algunas personas que se lo ocurrirían mucho, 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 pero habría otros que me mandarían cinco fanfics escritos eh, en la misma tarde, súper rápido y sin ganas, ¿sabes? En plan de. ¿Alguno lo leerás? Porque va por probabilidades, ¿no? Y, y habría demasiado para mirar, habría demasiado, demasiado, demasiado para mirar. Rango, ¿crees que la mujer que no conocemos sea Yoda, pero mujer? <laughs> ¿Por qué iba a ser Yoda en mujer? Tendríamos que buscar fanfics anteriores que empezaste a leer. ¡Talis! ¿Cómo estás? Venga, vamos a leer el capítulo 3. A ver, gestión de encuestas: Dali versus Enovi versus. ¿Cu ¿Cuál era la otra? La última era Tuila, la otra no me acuerdo. Esperad: um... vale. Dali versus Enovi versus Raven. Raven, 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 Versus. Tuila. Pregunta. Votad, porque no, me, no, no venía en la encuesta la pregunta. Vale. Ahí se queda. Venga. Rango versus Ugnar. Cuando me, cuando me encuentro ante decisión difícil, no me puedo decidir. Joder, ¿cómo me reí ese día, macho? ¿Cómo me reí ese día? Casi me muero. ¿A saber por qué se te corre el chat? Porque sois unos cornis. A nosotros no al mover el ratón. A mí normalmente tampoco, pero ahora, aunque suba, no me pone lo de desactivada el, el, el desplazamiento y tal. Directamente se vuelve a ir para abajo. No, no sé por qué. Yadi existe la novia de Yoda, búscalo... No, no, no lo voy a buscar. No lo voy a buscar. Tú y la superior es un fantasma vampiro gótica culona. Sí, pero cuando eres un fantasma importa que seas culón, porque ese culo básicamente es solo gas. Y el gas en el culo no es algo bueno. Vamos a ver. Dali ha perdido estrepitosamente con un 3%. Raven la sigue con un 10%. la tiene un 17%. Y Enobi tiene un 70%. Pero ella no tiene culpa de que Satán la hiciese tan hermosa. Era obvio que iba a ganar. Venga, vamos al capítulo 13. Capítulo 13: Dali y los Chicos subieron por la cadera verde hierba. El sol estaba acariciando sombríamente en las vides y el hogar sobre ella era velas. ¿Cómo puede un hogar ser velas? Era velas y... O sea, era velas y... Y no, y no continúa la frase. Era velas y... Nada. Llamaron a la puerta pero respondió nadie. <laughs> porque... Está, porque... Está... <laughs> Llamaron a la puerta pero respondió nadie. Porque estaban follando en el interior. ¿Qué coño está pasando ahí? Dijo Dali seriamente. Mearon en la ventana. ¡Guarros! ¡Ida al baño! Para ver el cuerpo desnudo de Lupins encima de Tonks. Sus pubes eran rosa y su polla... ¿La de Tonks? Era en, ur, en, ur, en, ur, en Urmoe por su parte de hombre lobo. ¿Los lobos tienen la polla? Sabéis que no lo quiero saber. Lo aprisionó dentro de su coño y entonces lo chupó. ¿Qué? ¿Tío, cómo... No, no No soy capaz de visualizar lo que, lo que me están describiendo. Oh my god, ¿les estamos viendo follar? Dijo Sasuke, estaba un poquito duro porque, como ver porno. <risa> <risa> ¡Oh Tonks! Oh, no, perdón, perdón. ¡Oh Tonks! ¡Oh Tonks! Dijo Lupin. <laughs> ¡Oh, Tonks! ¡Oh, Tonks! dijo Lupin. ¡Tu jugo de coño sabe como jugo jugoso! <laughs> Pero si tienes la polla en su coño, ¿cómo estás la mi da, da igual? Dijo, y la mía más, estaba salpicando dentro de su boca como una super saucer. No funciona así. Porque él era bueno en hacer mamadas. Entonces se levantó y empezó a jacerle los anales. <laughs> Dime que no has follado nunca sin decirme que no has follado nunca. Sasu, ¿qué cojones? Dijo Link. Ahora movió su mano un poquito y accidentalmente tocó la erección de Sasu. Sí, accidentalmente. Le dio un puñetazo en la polla. Y fue como. ¡Eso por ser un homo! ¡Gays! gritó Dali. ¡Callaos! ¡Os escucharán! ¿No se supone que habíais venido a hablar con él por el tema de Harry? No estáis aquí para verlos follar. De pronto, Lupin rompió su huevo hacia la ventana. ¿Cómo? cómo? ¿Qué ha sido eso? Olfateó. ¡Oh, my God! que alguien nos está viendo follar? Dijo tongs y se volvió a poner los pezoncillos. ¿Se los había quitado? ¡Espera! Pero ¡Espera! Se había quitado los pezones para follar, pero ahora que creen que, que los está viendo, ¿se los ha puesto para estar más sexy o cómo? ¡Sí, lo creo! ¡Puedo leer la erección! ¡Sasuke, puto furro! ¡Te está goliendo el pene! Teró hacia abajo, hacia la vertuania, y arrancó para ver estudiantes el grupo cerca de él. Miró a hacia abajo, hacia la gran eresión de Sasuke y reó. Putos vosotros niños prestándome atención a mí y mi puta teniendo sexo tío un respeto a tu señora mierda, esta no es una buena forma de empezar, pues no, Dali, la verdad es que no lo es, dijo Dali. Sasuke Sasuke, tonto del culo, aparte tu agujero de mear <laughs> Me gusta que Sasuke la tenía de fuera. O sea, no era en el pantalón. Claramente Sasuke tenía la polla de fuera, el hijo de puta. Ay, joder, qué coño. Eh... Sasuke escondió. ¡Sí! ¡Sí, lo tenía! No debería tener puesto esto en alto, ¿verdad? Mejor ponte cascos. Sasuke escondió su pene en sus calzoncillos para que tenía que... Era para que tenía era bien escondida y contado para cortar, joder. Sasuke escondió su pene en sus calzoncillos para que tenía era bien escondida y contado para contar, así que se volvió flácido de nuevo. No he entendido nada de esa frase. Y Lupin se olvidó de eso porque los hombres lobo tienen pérdida de memoria a corto plazo. <laughs> vale Ay. eso ayuda dijo dali alifiada. escucha lupin ponte algo de ropa y hablaremos contigo en un seg a ver estás en su casa y le has espiado mientras follaba con su mujer no eres quien para andarle dando órdenes ahora también te digo fue dentro y se puso su su abercrombie y... A ver, T, no sé si la T es importante. Y algunos pantalones kakis y se dio una ducha rápida. Se duchó con la ropa puesta porque él y Ninfodora estaban denuedos. No, 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 no. Ella, ella se había puesto los pezones, así que ya no está desnueda. Eh, vale, ¿qué curéis? Te, eh, te necesitamos para que le digas a Harry que el crack está malo y que necesita matar a Dumbledore. ¿El plan no era drogarle más para que se confundiese? Dijo Dalia a la larga. Supongo que se lo dijo a la polla de... Bueno, mierda, esa es una gran honra que pedir. Dijo Lupin. ¿Por qué no le pedís a Snape que le mate? ¿Por qué no quieren matar a Harry? ¿Y por y porque Snape está muerto? A lo mejor se refiere a que Snape mata a Dumbledore, pero es que Snape está muerto. Eh... Mi amigo Edward le mató. ¡No, no, 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 no! ¡Perdón! ¡Tú le indicaste que lo matase! ¡Tú le, tú le manipulaste para que lo matase! Mi amigo Edward le mató. ¡Y a su polla! ¿Por qué es tan importante la polla de Snape? ¿Era la polla de Saúco o cómo? Dijo Dali, triste. ¿Tú qué querías hacer con Snape, Dali? Pero ya no somos amigos.

Malo y ella lo comprobó por sí misma. Me cago en la puta. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh. Vale, vale. Además de matar a Dumbledore, tenemos que matar a Mística también y creemos que tan pronto como hacemos eso, es nosotros, es sangre en la bañera y es capaz de quitar mi colocación. Es que no se abre. Esto no es cuestión de se le entiende mal. Es que no tengo ni un, ni un concepto básico de qué está intentando decir. No tengo ni idea de qué coño está hablando. Ni idea de qué está. O sea, eso de la sangre en la bañera y los frascos. ¡No tengo ni idea de qué va esa mierda! ¡Ni idea! Manifestó Dali y enseñando algunos viales. Después de beber esa puta sangre mutante, nosotros sus poderes pueden alcanzar. Y ella tiene además la capacidad, no importa qué se convierte, ellos quieren. <laughs> Necesitamos un médico ¿Y me, me estoy imaginando al autor en plan con una idea súper buena en la mente y escribiéndola a toda velocidad para que no se le vaya de la cabeza y pasando olímpicamente de que tenga sentido, ¿eh? ¡Ah! Uh, ¡Los hijos de Bellatrix le afectaron! ¡Una ambulancia para Dali y otra para Rango! Por favor! ¡El crack estaba muy mal! Uh. ¡Pues de ver esa puta sangre mutante! ¡Nosotros sus poderes pueden alcanzar! ¡Y ella tiene además la capacidad! ¡No importa qué se convierta! ¡Ellos quieren! Vale, entiendo, vale, entiendo que como Hiei quería el poder de Mística y Mística no se lo dio, a lo mejor Dali está pensando en que todo el grupo gane sus poderes, los poderes de Mística, aunque ella ya los tiene, y que la forma sea matarla, desangrarla en una bañera. Llenar los viales de su sangre Y al bebérsela Todos ganarán el poder de mística No sé, interpreto yo, ¿vale? Esto es como ver un cuadro, un cuadro de estos impresionistas Tienes, tienes que, impre que, que, que suponer tus cosas Mierda, eso es retorcido <laughs> A mí me lo dices, dijo Lupin Entonces Dumbledore es un mosquetero de culos <laughs> A partir de ahora. A partir de ahora. Ya no existen los homosexuales. Ya no existen los gays. A partir de ahora, el término científico es mosquetiero de culos. Eh, espero que todos los homosexuales que estéis viendo este Badfic eh, coincidáis conmigo. Y a partir de hoy os, os hagáis llamar de forma apropiada. <laughs> No, 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 mosquetero de culos, no, mosquetero de culos. Habla, habla bien. <laughs> Ay, me cago en la puta, tío. Ay, necesito... No, espera, necesito agua. Estoy sufriendo un poquito ahora mismo. Mosqueteros de culos, sí. Uno para todos. Y todos para uno. Ay, Dios. ¡Ah! Eran uno, dos y tres los famosos mosqueteros. Y el bueno. ¿Cómo se llama? Eh... Ay, no, mierda. Era. ¡No! Se me ha olvidado el nombre. Era Joseph, creo. Eran uno, dos y tres. Los famosos mosqueteros. Y el bueno de Josef siempre va con ellos. A mis dos dogos son los tres mosqueteros. Su trenecito se unen más de mil. Nunca tienen fin. A mamar, a mamar. Vale, no, ya paro, ya paro, ya paro. Ay, joder. Entonces Dumbledore es un mosquetero de culos. Dame, ¿qué tal? Hola, vine porque suscripción. Sí. <laughs> Me alegro en estos viales. Sí, y está arruinando Hogwarts. En realidad Hogwarts se fue a la mierda después de que lo echaseis de allí. Dijo Dali estaba llena de odio. Solíamos pensar que era un tíos muy majo, pero ahora es simplemente un sucio contenedor usado lleno de sida, dejado de la mano de Dios. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hija de... <laughs> un contenedor usado lleno de sida. Buena, dale. No, no se te nota para nada, para nada, para nada la homofobia. ¡Ese hijo puta Lupin golpeó su puño contra un muro! ¡No puedo creer esto! ¡Era como el mejor amigo de ese tío! Entonces, ¿de verdad crees que lo mejor que puedes hacer es querer unos desconocidos? <laughs> ¿Que te podrían estar mintiendo? ¡Bueno, nos ayudarás! Adució Dali cogiendo un herpes. <laughs> Supongo que Dali empezó. A... <laughs> y le contagió el herpes. Por supuesto que sí. Pronto me fretaré a Harry sobre esto. Se fueron del hotel de Lupin. ¿Lupin tiene un hotel? O... Pensaba que era su casa. Y volvieron caminando a Hogwarts. Bueno, eso ha merecido la pena. <laughs> dijo Dali. ¿Qué era eso que estabas diciendo, no amiga de Edward? Dijo Link. Ocurrió la conexión. <laughs> a ver, para ser justos. Con todo lo que dijo, yo también habría tardado un par de horitas en conectar todos los puntos y entender algo. Eh... Es solo que nos transformamos en una pelea, dijo Dali. Tiene sentimientos por mí y yo le he dicho que no. Eso no ocurrió exactamente así. Creo que voy al lado oscuro. Hey, creo. Es, esto no puede es, dijo Link. Edward, eran una, gran, una parte integral de nuestro equipo. Sin él, nosotros tenemos paralizados... Bueno, tú tienes paralizado el cerebro un poquito, la verdad. ¿En serio? Bueno, vale, si tú lo dices. Eh, simplemente no os preocupéis por eso, gays, dijo Dali. Empezaba a estar molesta. Relajaron las tetas. ¿Y qué hacemos ahora? Preguntó G.A. Esperamos, dijo Sasuke. Mientras tan... Mientras tanto, yo tengo que ir a mi habitación a. estudiar. Sasuke, sí. Adiós, Sasuke, dijo Dali. Ese masturbador, dijo Link. Y todos se rieron y caminaron por ahí. Link lo tiene caladísimo. Ay, Dios. Ay, por favor. Uf. Ay, me ha hecho daño, eh. Me ha hecho un poquito de daño esto de hoy. Ay. Estoy viendo chiribitas y todo, me cago en la puta. Se va a hacer tremenda paja, sí. Va a estudiar biología. A estudiar biología. Ay, por favor, ese masturbador, menudo hombre. Mosqueteros de culos es la forma inclusiva de decir eh, homosexual, como lo de decir persona con una tez te más oscura para los negros. ¡No! Ay, necesito respirar. Ay. Es ejercicio olímpico leer esta mierda. ¡Sasha, ¿cómo estás? ¿Y ¿Qué tal tú, eh? Yo me siento eh. mal, pero no pasa nada. Giro la silla y me siento bien. No me hagáis reír que me duele la mente Ay. Los mosqueteros de, de culo Uy, no me da tiempo a leerlo Por favor Rango, si tuvieses que darle una nueva evolución a cualquier Pokémon sin evolución o con solo una ¿Cuál sería y por qué? Danspars Quiero que esa mierda evolucione en un bicho superope Recordemos que Link y Sasuke compartía. Ataúd, ahora Link va a dormir El lefa, ¡no! Emma, ¿cómo estás? Respira hondo, tú puedes mosquepierro Uf. No se me pasa <laughs> Me sigo sintiendo igual Recuerden los espadachines Místicos de Pokémon son gays Y que el deo es suyo, su José ¿Por qué? Ay, me pasa lo mismo con Dance Parts, ¿Verdad? Se merece una evolución, tío lo que el gato, ¿cómo estás? Solo podía ser Sasuke. Es Sasuke, Sasuke. Va siempre duro y es un masturbador. Esa Sasuke Sasuke toma, 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 toma. Ay, de verdad. Ay, me, me ha dejado, eh, me ha dejado tocado. Sé que no tiene nada que ver, pero puedes explicar la séptima trompeta del Apocalipsis, es para un libro, Apocalipsis 10. A ver. Apocalipsis tengo una teoría, el autor es un homosexual muy, muy, muy reprimido, ya que los homosexuales mucho. reprimidos tienden a ser súper homófogos, así que eso explicaría la homofobia en este Batman. Pasa mucho. A ver, Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, sus pies columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en ella que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es una puta mierda. Es, es parte del. Es, 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 no, tiene, no tiene chicha, ¿vale? Es puta basura. A ver, no soy especialista en, en el apocalipsis, pero sí que sé que básicamente está usando conceptos conocidos en el momento de, de la cultura popular. Es con. Es casi como si dijese... Y entonces llegó un tío y tenía las seis gemas de colores del infinito. Es en plan... Venga, sí, puto Badwick. Y te está contando cómo se va a acabar el mundo. Eh, básicamente ya está. Es que, no, es que no tiene chicha. Esto ya no es en plan... Pues es una historia acerca del origen de la humanidad, o no sé, en plan, es una, una historia acerca de que está bien hacer esto o está mal hacer esto. No, es, es ya fanfiction puro y duro. Es ya el tema de. Y el mundo se va a acabar con magia y reviven los muertos. Y entonces pasa, no sé qué. Es una ida de olla absoluta. Es, es de las partes que menos he estudiado, porque es de las que menos me gustan precisamente porque es de las menos interesantes. ¿sabes? Skywalker, ¿cómo estás? Hola Rangu. Necesitamos un consejo. Mi novia y yo nos quedamos embrazados. Y hemos aprovechado la ocasión para que mis padres conocieran a su madre. Después de la cena, mi novia me ha dicho que mi padre es su padre. Se acostó con mi suegra una noche y... Joder. Las probabilidades de que sea mano para el bebé son íntimas, no te preocupes. De esa aventura nació mi novia. Mía padres estaban casados entonces. No sabemos qué hacer. Ayer dormí en el sofá. Estamos estudiando el aborto y cortar la relación. No Mira. nos vemos capaces de seguir ahora que sé que somos hermanos. Ni cómo decirlo. Sois hermanos. ¿Sois realmente hermanos? Si, mira, si tú te crías con una persona desde niño y esa persona no está relacionada con sangre, cuando sois adultos tiene sentido que os dé asco costar juntos, porque sois hermanos. Pero si tú compartes sangre con una persona que no has conocido en toda tu vida hasta que te has hecho adulto y una vez adulto os habéis enamorado... Entonces, no sois hermanos. La probabilidad de que al feto le pase cualquier cosa son ínfimas, por no decir prácticamente nulas. En primera generación es así. Cuando se repite muchas veces, padres con hijos, con hermanos, con primos y tal, ahí es cuando se acumulan fallos. Simplemente dos medios hermanos, recordemos, ni siquiera sois hermanos. Dos medios hermanos teniendo un hijo, las probabilidades de que tenga cualquier problema son ínfimas. Y desde el punto de vista de, oh Dios mío, que somos. No sois hermanos. O sea, no os peleasteis por quién iba primero en el coche, no os peleasteis por quién tenía un juguete de otra cosa, no os ayudasteis en la escuela con los deberes, no fuisteis juntos a jugar a la playa con los castillos de arena, no sois hermanos. Compartís un 25% de la sangre. ¿Y qué? O sea, eso, eso es casi el parentesco que se tiene con un primo y hay gente que se casa con primos. No es nada. Cuenta como prima, esencialmente, sí. A nivel genético no sería distinto a una prima. Gracias por leerlo del apocalipsis. Necesito saber qué pasa más o menos, si lo sabes. Ya te digo, no es... No es, eh, no es mi, mi especialidad el apocalipsis porque me aburren mucho. O sea, es, es demasiado fanfic. Pero... Seguro que encuentras... Eh, seguro que encuentras por internet múltiples interpretaciones que sean mejores. Rango, hace unos días volví a escuchar tu motivación. ¡Ah! No quiero leerlo. No. Hola Rangu. Hola, ¿qué Llego tal? Y lo primero que oigo es esto. Esto apoya aquella teoría de que dos personas relacionadas por sangre sienten atracción sexual si no se han criado juntos. Esa es una hipótesis que no se demostró. Eh, simplemente, pues cosas que pasan. Si es un pueblo. A ver, quiero volver. Es que ese mensaje me gustaba, tío. Uh... Un... ay, ¿por qué se va a la mierda esto? antes se frenaba cuando yo iba para arriba cago en la hostia vale, creo que a ahora, chat pausado por el desplazamiento venga, en rango hace unos días volví a escuchar tu motivación para ser creador de contenido y me pareció algo muy bonito que de verdad quisieras ayudar a otros, gracias, te admiro mucho la, ge la genuina bondad, gracias por ser tú besazo, quiero usar mi vida para algo que me merezca la pena, algo que sea bonito y que yo me sienta orgulloso de ello el de la corte, ¿cómo estás? <coughs> Muchas coincidencias con qué. Rangu, pregunta seria, el caso es que hoy me desperté y pensé en mi futuro. Tras mucho meditar decidí ser político. Entonces te pregunto, ¿sugieres que sea político o que me dedique a otra cosa? Si tú tienes vocación real para ser político y hacer las cosas bien, hazlo. Problema, en la política... La política funciona de tal forma que, que ahoga mucho el, el ímpetu bueno de la gente. Porque hay mucho amiguismo. Para llegar arriba tienes que hacerte amigo de gente. Y una vez te haces amigo de gente, les debes favores. Y una vez les debes favores, ya no puedes hacer lo que originalmente querías hacer cuando llegases al poder. Es, es muy complicado, muy, 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 muy difícil. Hay que tener una mente muy fuerte y, y un espíritu indomable para de verdad llegar hasta arriba. Y una vez llegas hasta arriba, decir ¡No! ¡Basta! Y hacer las cosas bien a pesar de que tienes amigos alrededor de... Yo te ayudé a llegar hasta aquí, ahora tienes que darle a mi empresa no sé qué, ahora tienes que poner esta ley de mierda y esas cosas, es muy complicado. Yo estoy escribiendo un fanfic serio del Superjueves. Se llama El Último Superjueves, está en Wattpad. Adelante gente, para quien lo quiera leer. Rango mejor terminar leyendo el 14 hoy mismo, de esa manera el final serán eh, los más largos. Creo que no, creo que lo voy a dejar aquí por hoy, porque de verdad que me ha dejado tocadísimo. Me ha dejado tocadísimo, o sea, me, me ha dado una risa tontísima y ahora mismo estoy, estoy sufriendo. Se queda un capítulo corto hoy, pero bueno, podréis sobrevivir, espero. ¿Qué tal, Meg? ¿Cómo estás? creo que este tema de que es un hermano y que no solo apoya mi opinión sobre la serie de Flash y en que Barry e Iris no deberían es ser pareja, a ver, ya que se criaron como hermanos. My mind. Es verdad, es verdad que cuando Barry fue a vivir con ellos ya estaba enamorado de ella y eran unos niños de unos 10, 11 años o algo así. Bueno, eso estaría un poco en el límite, si hubiera sido antes ya tal, si estamos hablando de 3, 4, 5, 6 añitos Ahí ya serían hermanos. Si estamos hablando de un niño de 11 años que ya estaba enamorado de la niña de 11 años, pues es normal que no cambie con el tiempo. Pero sí que es raro que ella, no estando enamorada de él, de niños, después diga, oh, sí, qué buena idea. Porque sí que es verdad que es desde bastante jovencitos. Es un poco chungo. Sasuke cogió un chimpancé y se puso duro por Lupin. Sí, Sasuke no para. Rango, ¿cuál es tu parte favorita de la Biblia? La más interesante. La verdad, y con sus problemas, que tiene algunas partes horribles, el Génesis es lo mejor de la Biblia. Porque en el Génesis hay un montón de, de referencias a antiguas eh, leyendas. Bueno, referencias, copias. De antiguas leyendas. Te están intentando explicar cómo es el mundo sin tener ni puta idea. Y es en plan de ¡Ay, esto es lo que pensaban! Y no sé, tiene, tiene un montón de historias medio interesantes de que pasan cosas y tal y cual. A partir de cierto punto ya llega el tema de que si leyes, que si código de guerra, que si cartas que se escriben entre ellos, que si el mundo se va a acabar así, profecías de mierda que no se cumplen. Y a mí me, me aburren más esas partes, sinceramente. La, la, la parte que más me gusta es el género. Y cuanto más para atrás mejor. Cuanto más avanza la Biblia más aburrida se vuelve. Rango. Estadio jugando a Yakuza 3. Y ese juego te va a encantar por trama, ya que eres un yakuza retirado a cargo de un orfanato. Y en ciertos momentos puedes pasear de la mano con una de las niñas. Es super adorable. Oh, qué mono. combate activo. Rango me suscribió antes y no me dejó poner mensaje. Básicamente te llevo siguiendo... ya! Déjame leerlo. Te llevo siguiendo desde Cradily. Figúrate, hostia. Por fin te pillo un stream para darte la sub. Gracias por las risas y, los... y más niños devorados. Gracias, Spring. Rango, ¿y cuál es tu mitología favorita y tu parte favorita de ella? Pff, mitología favorita. Creo que tengo que elegir la griega, la verdad. Es que desde niño me gustó mucho todo el rollo de las 12 pruebas de Hércules, no sé por qué, pero las 12 pruebas de Hércules me gustan un montón. Me parece una historia súper creativa. Es verdad que tiene un montón de Deus ex máquina, y es verdad que llega a ser repetitiva y el protagonista es un capullo y demás, ¿no? Pero me parece muy. Creo que de, de, de historias super mega antiguas, las 12 pruebas de, de, de Hércules posiblemente es de las más entretenidas y originales. Originales, no sé. La ves y dices, ¡hostia, qué chula! No es como otras que se te hacen mucha bola y se te hacen muy aburridas o son demasiado sin sentido. Que tampoco es que tenga muchísimo sentido, pero ya me entendéis. Ahora que tengo tu atención, ¿ya has reclamado el Victini que, te, que están regalando en Pokémon Espada y Escudo? ¡Hostia, en espada y escudo! Hace como dos años que no abro ese juego yo, tío. <laughs> Hace muchísimo tiempo. O las 12 pruebas de Asterix, exacto. Las 12 pruebas de Asterix es posiblemente mi, mi historia favorita de Asterix. Es muy buena. Mitología nórdica, está bien, pero es un poco... Entonces sea, me, me deja un poco frío. No sé, no me, no me llama tanto. Está guay, pero no, no, me, no me llena tanto. Zeus se coge a todos la mitología, sí básicamente que algo sea muy popular o famoso no significa que sea bueno tampoco significa que sea malo es verdad que la mitología griega es popular y es verdad que Hércules es popular pero eso no hace que sea bueno o sea, a mí simplemente me parece muy interesante su historia Hey Scan, cómo estás la mitología griega sería muy aburrida si Zeus le hubiera sido fiel a su esposa <laughs> es que sí. y si Cronos hubiese sido un buen padre ya ni te digo un amigo ha intentado streamear, pero Uy. Un amigo intentó streamear, pero no ha aumentado su media en estos dos años, eh, sino que ha bajado. ¿Algún consejo? Es empezar como streamer es muy complicado. La forma más difícil de ganar una audiencia es empezar haciendo streamings. Si tú empiezas como artista, vale, que te conocen en Páginas en las que dibuja los artistas. Si te conocen por tus opiniones de lo que sea en Twitter. Si te conocen por los vídeos que haces en YouTube. O cualquier cosa de esto. Simplemente eres una persona muy activa en foros de Discord. Y la gente te conoce por Discord en esos foros. Si tienes cualquiera de esas cosas y te traes a gente a tu stream desde ellas, puede que funcione. Si simplemente eres una persona normal y empiezas a hacer streamings, no te va a ver ni Dios. Es casi imposible. Crecer haciendo streaming sin más, salvo que hagas una colaboración con otra persona que haga streaming también o algo así, es prácticamente imposible, aunque seas el mejor del mundo, crecer haciendo streamings. Necesitas otra cosa: necesitas traerte a gente de otro lado. ¿Y qué hay de la mitología hawaiana? La verdad, no la conozco tanto. No, no, por no decir prácticamente nada. La mitología griega sin incesto literalmente no sería nada. Correcto. Película favorita de Disney. No me decido entre Aladdin o Peter Pan. Gracias Rango, ahora podré cumplir mi sueño de instaurar mi dictadura militar al estilo Dark Souls. Voy a crear a Norlondo en Galicia gracias a tu consejo. Ánimo con la política. Yo tengo una historia en la que los personajes se crían juntos, pero son básicamente lo único que se tienen el uno al otro. Eh medio tiempo leer el resto pero sí, esos pues, vendrían a ser hermanos y la egipcia, la egipcia está bastante bien la gente está chula sobre todo con los goauls y las naves espaciales <laughs> y los furlings los furlings son mis favoritos <laughs> habrá como tres personas en el chat que hayan pillado eso las voces no hola rangu cuáles son los ingredientes que te gustan más en una pizza es para una pizzería en minecraft Hola Rangu, ¿cuáles son los ingredientes que te gustan más en una pizza? Es para una pizzería en Minecraft. Pues... Hola mira. Rangu, ¿cuáles son los ingredientes? Uh, la verdad es que a mí me gusta mucho la pizza margarita, la que simplemente es mozzarella en la pizza, Eso es, esa mierda es deliciosa, o sea, masa tomate con sus especias y tal y, y la mozzarella eso es delicioso de por sí si le tengo que echar algo más las rodajas de tomate le quedan ricas si le tengo que echar algo más eh, el atún le queda rico las aceitunas le quedan ricas el... las anchoas si, si no te pasas le quedan ricas yo de hecho a veces me hago una que la llamaba mediterránea por aquí que es rodajas de tomate eh, básicamente la pizza es masa le he hecho la salsa de tomate. Eh, a lo mejor le he hecho un poquito de pimienta. O le he hecho un poquito de, de, de um, orégano. O le he hecho un poquito de ajo en polvo. Si la salsa de tomate es un poco de saboría. Eh, si la salsa de tomate ya fue hecha por mí. Está rica. Se la he hecho tal cual. Después le, le desmenuzo atún. Después le pongo el queso. Sí, el atún por debajo. Así no se queda demasiado crispy. Después le pongo rodajas de tomate. Y después en los huequecitos voy poniendo trocitos de anchoa. Y a veces eh, eh, por debajo del queso pongo aceitunas también, si me da el día. Y, y eso está bastante rica. No es la que más como, pero cuando la como me gusta. La verdad es que a mí, ya os digo, la, la que simplemente es de queso, ya me encanta esa mierda. ¡Estáis enfermos! ¿Por qué están ricas las pizzas? La única persona que lee mi historia los quiere emparejar. <laughs> la cultura del shipeo en la que vivimos, que es horrible. Ahora tengo que comer pizza. ¿Estás contento? No, porque ahora yo también tengo ganas de pizza. Vale, gente, vamos a ir haciendo una raid. Ya sé que se ha quedado muy cortito el directo de hoy, pero así tendré fuerzas para grabar mañana. Hola, Rango, me espero enfadar. estés bien. Yo no mucho. Últimamente eso? me han pasado muchas mierdas, las cuales me tienen agobiado y demasiado depresivo. Tus directos y videos siempre me hacen sonreír mucho y me han ayudado a medio controlar eso. De me alegro verdad, el poder muchas ayudar. gracias. Algo de poder ayudar. Mucho ánimo, ya verás cómo pasa. Vale, pues mirad, está Kiara con el Cult of the Lamb. Que nos gustó el otro día el juego. Así que si queréis ver a alguien jugar bien, <laughs> le, le podéis hacer. Vale. ¿Qué le decimos, chicos? No es así como se hacen las raids rango, por favor. Que eres streamer profesional. Vale. Chao, no le digamos chao, pensará que nos estamos yendo. <laughs> Rango por si quieres a Victini. El código es World22 Victory. Creo que ya tengo algún Victini. No sé. Mosquitieros de culo. No, no le digáis mosquitieros de culo. Bueno, sí, decidle mosquitieros de culo. Que no entienda nada. Decidle mosquitieros de culo. Que, que, que no entienda absolutamente nada. Me parece buena idea. Venga. Vamos allá. Os quiero, chicos. Adiós. Quieto. Vale, estará empezando a llegar ahora. Está llegando. ¡Campo! ¡Gracias por la raíz! ¡Sancho! Cuando acabe la pelea, lo ¡Hola, Lay, bonito! ¡Esperad un momento que mate a esta gente! ¡Está queada! Está... ¡Siempre asesinando! Mo ¡Mosquitero de culo! ¡Dar gracias por el follow! ¡Qué, qué! ¡Me, me han chivado! Estaban pasando cosas turbias que estabais leyendo Backfic. ¿Qué, qué Badfi estabais leyendo? Sí, estábamos leyendo, sí, Badfi. Un beso a todos, chicos. Adiós. El próximo día terminamos esta historia. Cuatro capítulos. Yara, se... lo... ah, se... no hable sin permiso. <laughs> es que me, me, me influenciaron los del Badfi. El próximo día terminamos de leerlo con cuatro capítulos. Ya será un poco más largo. Y eh, largo y gordote.